el frente, si fuera el mismo tamaño de que hace, imaginemos que la borda es cerrada, cada vez es más grande. Lo que aquí está haciendo es crear una curva. Porque si fuera el mismo, si fuera el mismo tamaño, sería un orden nada más. La gorra tiene que ser así, tapando casi media oreja, por así decirlo. Y aquí sale su visera. Por eso es que el frente empieza más corto y el que sigue va creciendo y el trasero es más largo. Como les digo, si fuera más, aquí está la gorra, por así decirlo. Por eso es que pueden identificar, aunque no tuviera cortes o marcas, pueden identificar que siempre el trasero debe ser, el frente debe ser más corto. Porque no es un gorro, es una gorra, ¿sí? Que cubre parte de la cabeza de atrás. Y vemos muchas gorras en el mercado que a veces fabrican los compañeros que no tienen las medidas reguladas porque no han tenido otras transformaciones que lleven a llevar una buena esfera de la gorra. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Díganla porque es importante.